Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos, Mauricio Illescas y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora, compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Casinos integrados, el sabor casero llevado a tu empresa. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Iberocar Repuestos Express es el distribuidor oficial de las marcas. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Súbete a la nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Los jamones de Super Cerdo, la banda de los más ricos. Cadina, maestro en adhesivos. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenostuauto.com. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Led Zeppelin con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Deportes en Agricultura este día lunes. ¿Cómo pasa el tiempo? 17 de junio ya, en la segunda quincena del sexto mes del año. La Roja debuta ante Japón por Copa América. No hay duda respecto a la oncena estelar de parte de Reinaldo Rueda. En la misma Copa América, Brasil y Uruguay hicieron la tarea. Ambos golearon a Argentina, decepcionó de la mano de Lionel Scaloni. Muchas críticas recibió el técnico trasandino. En Francia, en el Mundial Femenino, 3-0 perdió Chile ante Estados Unidos en su segundo partido. Tiene que ganar a Tailandia, ojalá golear y esperar otros resultados. La chance de un mejor tercero es lo que le queda al equipo de José Letelier. En el fútbol local, Harold Maine Nichols tendrá que esperar para transformarse en vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro. El 28 de junio se votará su llegada y sus nuevas funciones. En minutos, 8:30 entiendo, está programada la aparición de Cristian Garín en Queens, en Londres, pasto la superficie, frente a Marin Cilic en la ronda de los 32avos de final en un ATP 500, la categoría de ese certamen en Inglaterra. Escuchábamos, decía yo, a Led Zeppelin. ¿Por qué? Porque un día como hoy, el año 1980, este grupo, integrado por Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones, inicia su última gira en Europa. Y empieza en Alemania. El 79 la banda edita su último álbum de estudio, In Trout of the Door, y en 1994 Jimmy Page y Plant se vuelven a reunir y graban un Unplugged. Esto es la efeméride de Deportes en Agricultura. In a dream by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misfield. Ya sigue Deportes en Agricultura con Ignacio Valenzuela. Es así, 8:30 el estreno, el debut programado de Cristian Garín frente a Marin Cilic en el ATP 500 en Queens, la antesala tradicional de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. El único partido de hoy de la Copa América, el que va a jugar Chile. La programación dice que a las 19 horas saldrá al pasto frente a Japón. Y tú comienzas a jugar el mejor partido de tu vida. Si te vas a pensionar, oriéntate en cofuturo.cl y toma la mejor decisión para tu pensión. Y en Hyundai, saber que podrás hacer todo lo que tienes en tu mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Hyundai HD35, HD35 Lite o Solati H350 Cargo Van. Elige si lo pagas en 12, 24, 36 cuotas desde 0% interés. Nos visitas en nuestras sucursales o en HyundaiCamiones.cl, porque Hyundai es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Toda esta fanfarria para presentarte, César. Oye, pero muchas gracias, Nacho. Sí, es una galería comercial exuberante, entonces. Sí. Vengo auspiciado. Exactamente. Sí. Puedo ir cambiando si es aleatorio para ti. Está bien. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos, a la espera del partido de esta tarde. Muy bien, tenemos un lindo partido, lo planteaba yo en los titulares. No existirían dudas respecto a la oncena titular con que va a salir al campo de juego a debutar Chile en el grupo C de la Copa América. Por lo tanto, es el momento de hablar de La Roja.
Todas las novedades de La Roja en directo desde Brasil llegarán a la 92.1 a partir de ahora. Deportes en Agricultura, fala por Tuñón en Copa América 2019. Una presentación de Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. Quieres, puedes. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Súbete a la nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada. Porque con tecnología todas tus ideas son posibles. Entel Empresas nos conecta en vivo con Patricio Muñoz, que está en Sao Paulo, en la selva de cemento. Pato, ¿qué tal? Buen día. Hola Nacho, ¿qué tal? Un buen día para todos ustedes, para César, acá con el equipo listo y completo, con Pancho Sagredo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal César, Nacho? ¿Cómo estamos? Amigos de Deportes en Agricultura, con la misma ansiedad que tiene César Olmo. Pues llegó el día del debut por los puntos para Reinaldo Rueda. Ojalá que parta con el pie derecho Chile frente a Japón aquí en Sao Paulo. Christopher Antunes, que está reporteando con nosotros ya hace varios días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Como dice Pancho y también allá en Santiago, llegó el día de la verdad, y sobre todo porque se hace el estreno por los puntos de Reinaldo Rueda. Algo que es difícil porque hace más de un año y medio que ya está el colombiano, y vamos a ver ahora cómo le va cuando pite el árbitro en el Estadio Morumbí. Oye, muchachos, ayer tuvimos una pequeña conversación en off, así informal, con una persona del cuerpo del staff técnico de Chile, y bromeábamos respecto de, estábamos tratando de recabar algún dato más de una formación que no tiene dudas, y decía, muchachos, creo que en años la formación nunca fue tan fácil para los reporteros, nunca fue tan fácil no equivocarse, como ratificando lo que está en el ambiente. Es decir, ya no queda ninguna duda para una oncena compuesta por Arias en el arco, Isla, Medel, Maripán y Bocellur, Pulgar con Aránguiz, más Vidal adelantado, el Chapa fue en salida, Vargas y Alexis Sánchez. Y Alexis Sánchez, y estamos hasta ahora en condiciones de decirlo desde el comienzo, porque fue el propio Reinaldo Rueda ayer el que lo dejó claro, Pancho. Sí, porque cuando se le preguntó por el estado de Alexis, si estaba para jugar 90 minutos, no quiso confirmarlo, pero dio a entender claramente de que vamos a... Bueno, vamos a corregir esa comunicación que teníamos con nuestros compañeros en Sao Paulo, César, pero lo que se planteaba es, incluso ayer otros medios japoneses decían, no le creo a Rueda que 6 días antes o 5 días antes te entregue una formación titular. No está muy convencido. Es poco usual, pero tampoco es tan raro en la medida de que si uno hace el rastrilleo ahí del plantel completo, efectivamente están los 11, digamos, no parece haber mucha duda respecto de que son los titulares, salvo, claro, la gente que le guste más, no sé, Jara en vez de Maripán, que pueden haber disenso ahí, pero respecto a todos los demás yo creo que no hay duda en el medio con los tres que están, ¿no? Con Vidal, Aránguiz. Ah, bueno, estaba la duda de Pulgar, sí, esa era la otra duda, es verdad. Pero, por ejemplo, porque en el puesto de Pulgar tú dices, ¿quién puede ser? Se posturan, Pavés, Pedro Pablo Hernández, esos tres. Tres cuerdas para un trompo, como diría el adagio. Pero ¿te gusta más de esos tres? ¿Te gusta más Pulgar? A mí sí. Por cómo juega, porque le conozco, pero además por la temporada que viene trayendo. Me gusta más. Sí, yo creo que este debería ser un torneo de consolidación para Pulgar. Va a depender mucho, claro, lo que haga el equipo en su conjunto, pero claro, este podría ser el momento en que Pulgar se consolide como el referente de Chile en esa área del campo, cosa que no lo ha logrado, ni lo tiene. Yo diría que Pulgar incluso un jugador que no está tan a la mano del hincha, así como diría que un jugador que no es tan reconocible, sí, ni siquiera físicamente, no es tan reconocible para el hincha, ni menos su juego, porque la liga italiana se sigue mucho menos que otras ligas de acá en general. Es que aparte que muy tímido, muy callado, Pato, Pancho, Christopher, porque efectivamente lo de Pulgar era, si uno decía de los 11, bueno, el último que llenaba el espacio era Pulgar, palincha, digo. Chichita, sí, puede ser, admitamos que puede haber un poquito de ignorancia, como decía César, respecto de del poco seguimiento que se hace de la liga italiana. Vamos despejando dudas, escuchemos a Rueda ayer en la conferencia de prensa. Que habló sobre, por ejemplo, Alexis Sánchez. Las dudas respecto al delantero las aclara el propio técnico colombiano. Lo de Alexis,
estamos en esa situación, ¿no? He conversado justo con Alexis hoy, después de la práctica, y como decía la colega, una cosa es la competencia, una cosa es el entrenamiento. Eso solamente se podrá evaluar en el transcurso, en el trámite del partido, y qué juego tan inteligente haga Alexis sabiendo en su momento y lo que le marque la exigencia del rival. Creo que es una situación que tocará definirse durante el partido. El departamento médico tiene un concepto, Alexis tiene otro concepto, yo tendré otro concepto ahora, después en el transcurso del partido, de acuerdo al accionar de juego, a cuál es el comportamiento de Alexis, iré a tomar una decisión para bien de él y del equipo. Conociendo a Alexis Sánchez, César, si cuando dice ahí Rueda, yo tengo un concepto, los doctores otro y el jugador otro, o sea, la primera duda que yo disipo es si le pregunta a Alexis, ¿quiere jugar? Te digo, conociéndolo, no hay duda, o sea, es un sí rotundo. Sí, y lo de Alexis, Nacho, se extiende un poco, yo creo, al resto del equipo en su globalidad, porque hay Rueda tiene en este momento el crédito de que este equipo, con él, no ha jugado nunca por los puntos, ¿no? Y que la presión que supone eso, a diferencia de jugar un amistoso, como es lo que ha hecho Rueda con el equipo en todo el tiempo que ha estado a cargo, hay una diferencia y hay un cambio emocional en los jugadores. De todas formas, hay un cambio en el rival, en la disposición que tienes en el rival del frente. Hay un cambio también inclusive en las normas, no podía hacer los 7 cambios, los 8 cambios que terminan desvirtuando muchas veces esos partidos amistosos. Y ahí hay un crédito y hay una duda, porque en realidad, como viene jugando Chile, no hay tanta fe, digamos, puesta en el equipo por lo que ha hecho en el tiempo inmediato, en todo el tiempo de Rueda, digamos. Pero claro, pero te queda el crédito para Rueda de lo que ha hecho en este tiempo con el equipo allá en Brasil. Y la duda de si este equipo va a tener la motivación personal, individual y colectiva de los jugadores que los haga en el momento de la competencia subir sustantivamente el rendimiento, porque en realidad eso es lo que necesita Chile, subir sustantivamente su rendimiento individual y colectivo de acuerdo a lo que venía mostrando antes. Esa es la expectativa que hay respecto a Rueda, que, digamos, disfrazado el concepto, pero el gran debut de Rueda para muchos es hoy, porque es por los puntos, porque ha tenido el equipo junto convenientemente para él, con las fechas pactadas, establecidas, ha ido como pastoreando al equipo, él los tiene ahí, entonces uno intuye que todo este tiempo obviamente no es solo de viaje de concentración, de decir, muchachos, nos encontramos a las 10 en el entrenamiento, no, debe hablar, debe juntarse, tiene que aprovechar. Mientras no se entrena, igual se trabaja, que es el concepto que quiere manejar Reinaldo Rueda, y que va a tener al equipo, te repito, muy junto. Eso es lo que no se ha dado con Chile. Parte amistoso y listo. Ahora hay un desafío, son 3 partidos. Entonces, es una de las virtudes que tiene este equipo, que cuando se junta y por los puntos va, y así tenemos cómo le ha ido. Ayer también habló Eric Pulgar, el jugador que está militando en el Bolonia, ex Antofagasta, ex Católica. Se confirma como titular. ¿Cómo se ve en el equipo? La palabra del mediocampista, de Eric Pulgar. No va a hacer mucha diferencia, creo que bien sabemos que vamos a ser los 3 con Arturo, Charles. Arturo ¿cómo se llama? Es más ofensivo, más desordenado, por llamarlo así. Charles, uno que es un mixto, y yo, por lo que vengo haciendo, creo que soy un jugador más defensivo. Creo que será el equilibrio del equipo, sea en el ataque que en defensa. Claro, porque ya sea como se dibuje la oncena chilena, ya sea si va a ir Arangui más cerca de Pulgar, digamos, en una línea de pivote de 2 jugadores, dejando más arriba en una línea de 3 a Sánchez, a Vidal y a Fuenzalía con Vargas arriba, o ya sea que se estructure más bien como un volante central solo, acompañado por 2 internos, con Vidal y con Arangui, que también podría ser que funcionaran ambas fórmulas durante el mismo partido. Vamos a ver cómo funciona eso y qué es lo que requiere, qué es lo que pide el partido también. A mí me da la impresión de que en el partido con los japoneses va a pedir un poquito más, de que tenga más compañía Pulgar, más en su línea, más en su nivel de la cancha, por la dinámica con que amenaza este equipo japonés, digamos, con la dinámica sobre todo en el medio campo, donde los jugadores son de movimiento posicional muy, muy aceitado. Aparentemente, de acuerdo, porque este equipo tampoco se ha visto mucho, en realidad es un equipo bien mezclado el que viene a jugar, el plantel que viene a jugar la Copa América por Japón. Y la duda, para volver a lo que hablábamos un poquito unos minutos antes, y la duda respecto del rendimiento es una duda que ahora además tiene
O sea, cuando se resuelva, cuando hoy día tarde veamos, mira cuánto mejoró el equipo, mira cómo mantiene los errores delante, o lo que sea que ocurra, vamos a tener ya un punto de comparación claro, porque ya vimos jugar a todos los otros equipos de la Copa América. Ya están todos vistos, Chile y Japón hoy día son los últimos en debutar. Ya los vimos a todos y ya sabemos, vamos a saber bien cuánto estamos calzando como equipo propiamente tal y cuánto estamos calzando en relación a los demás, porque se vieron por lo menos un par de equipos que respecto a lo que viene mostrando Chile se ven bastante por arriba, digamos, como Uruguay y como Colombia, y yo también le sumaría a Brasil, que aunque sumó hartas críticas después del 3-0 a Bolivia, es un equipo que por lo menos arriba es de una contundencia o tiene unas alternativas cuando quiere tocar, y lo mostró los primeros 10 minutos, sin goles, pero cuando se dedica a tocar y le resulta, es una pesadilla para cualquiera. Lo sufrió Bolivia en esos primeros 8 minutos, te diría, donde hasta tiene una chance clara. La gente ya se conecta con nuestro Facebook. Hay saludos de Cristian Fernández, de Eduardo González, de Claudio Concha, todos apoyando a la selección que va a jugar en Brasil, donde están nuestros compañeros. Pato. ¿Pato Muñoz? Aló, Pato. Llamando a Pato. Ya, no respondió Pato, pero va a responder Pato. Está traicionera la línea telefónica. Sí, está traicionera. Veleidosa hoy día, está un poco felona. Sí, porque la actuación de Brasil supuso alguna crítica, más bien porque el primer cero terminó como terminó, digamos, sin que el equipo pudiera romper a... Y se escuchó una rechifla importante. Morumbiana, yo creo que el concepto morumbiano ya cabe, digamos, inventarlo, porque se escuchaba muy, muy fuerte. Fíjate que Reinaldo Rueda le hicieron la pregunta, otra vez, hay muchos técnicos, por ejemplo, el Bolillo Gómez decía, Qatar es el objetivo, de Ecuador es Qatar, o sea, tiene que ir a Qatar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué queda para la Copa América? La misma pregunta se la han hecho a Reinaldo Rueda, y en la víspera de la Copa América, el objetivo, en la respuesta de Reinaldo Rueda, explica el objetivo grande que tiene en la selección chilena. Rueda. La meta grande siempre va a ser el Mundial. Yo creo que el Mundial es la meta de este proyecto, de lo que nos motivó a venir a Chile, y más con este equipo que tiene la selección chilena. Claro, esa es la... que no escuchamos la pregunta que le hicieron. Cuando le hacen la pregunta, el periodista a Rueda le hace referencia a lo que él había dicho cuando llegó, de que su primer objetivo o su objetivo mayor era la clasificación al Mundial. Y el Mundial en sí, obviamente. Y que si él pensaba lo mismo ahora que tenía la Copa América encima, digamos, si no lo sentía como un objetivo a la par, no sé. No preguntó exactamente, si no le dijo a la par, pero daba a entender eso la pregunta del periodista. Y claro, y Rueda vuelve, la pregunta está un poco pendeja, porque Rueda vuelve y dice, no, sigue siendo el objetivo de la clasificación a Qatar, aunque que él lo tiene claro, todos lo tenemos claro, que esta meta volante, por así decirlo, uh-huh, esta meta intermedia, puede suponer, de acuerdo al resultado, que no tenga ni siquiera posibilidad de llegar a intentar jugarse por la meta mayor, digamos, en la medida que le fuera muy mal a Chile en esta Copa América. Lo plantea así entonces. Ahora sí, Pato Muñoz. Pancho Sagredo por acá. Pancho. Y Patos también, ustedes técnicos por la otra vía. Fíjate que ayer había mucha prensa chilena en la conferencia de Hernando Rueda y Eric Pulgar, y en el caso del volante, que es lo que venía conversando César contigo, Nacho, que va a ser titular esta noche como volante central, Pato Muñoz, yo e Iván Zamorano, que está trabajando por un medio estadounidense, le hicimos en el fondo la misma pregunta Pulgar, porque lo vemos muy tímido, porque la información que tenemos de adentro de la concentración es que no hay ninguna duda de sus capacidades futbolísticas, sino más bien de que se crea el cuento, de que entienda que es el nuevo 6 de la selección, el nuevo volante central que tiene que adueñarse de esa camiseta. Le preguntábamos por su estado anímico, si sentía esa responsabilidad, si se daba cuenta que tenía que hacer simplemente lo que sabe hacer, lo que hizo durante toda la temporada con 6 goles y 28 partidos en el Bolonia de Italia. Y él, en su estilo muy tímido, muy apagado frente a los micrófonos, él dijo, a mí me gusta hablar en la cancha. Yo sé que no hablo mucho con los medios de comunicación, pero me gusta hablar en la cancha. Vamos a ver, y para mí es una de las grandes incógnitas de Chile, qué rendimiento tiene y se transforma en ese jugador importante, muy necesario en esa parte del campo de juego,
que necesita Chile esta noche. Claro, porque en el papel, Pancho, en la hipótesis inicial respecto del juego japonés, supone que vas a tener a una cantidad enfermante de japoneses jóvenes, rápidos, aplicados, tácticamente muy disciplinados, presionando la salida de Chile desde muy arriba, y volviendo loco básicamente a los volantes chilenos, con sus cambios posicionales, con su rapidez y con la búsqueda de los espacios. Eso es lo que uno hipotetiza de lo que va a ser el juego japonés, basado básicamente en lo que viene mostrando Japón en los últimos, no sé, 20 años, digamos, en el fútbol mundial, porque tienen una estructura táctica que se va replicando en sus series menores y en sus selecciones adultas también. Entonces, en esa, lo conversábamos con Nacho hace unos minutos, en esa línea, a mí me parece que mantener más acompañado a Pulgar, por estas razones tácticas, pero también por razones por las que ustedes están diciendo, por razones más emocionales, de que sienta la responsabilidad de ser el volante, digamos, central chileno, quizás sería mejor en el dibujo que estuviera más acompañado por, no sé, Charles Aránguiz, por ejemplo. Dinámica que va a rotar. Dime, ya vamos a Japón. Va a rotar el módulo táctico del dibujo de Chile entre un 4-2-3-1 en faceta defensiva a un 4-3-3 cuando Chile esté en la elaboración ofensiva. Entonces, va a estar acompañado por Charles Aránguiz en determinados momentos y va a estar más libre cuando Chile tenga la posición de la pelota. Y lo que tú hablabas de Japón, hablemos un poco del rival. Este Japón, que es 26 en el ranking FIFA, que trae 7 jugadores que actuaron en la Copa del Mundo, donde recordemos tuvo con las cuerdas a Bélgica, trae 13 jugadores debutantes que no han jugado nunca por la selección nacional. De esos 13, se espera que 6 jueguen esta noche frente a Chile, o sea, que tengan su primer partido por la selección. Sus grandes figuras, Gaku Shibasaki, el volante central del Getafe, jugador de 27 años, tiene 35 partidos y 3 goles en la selección nipona, y su atacante, la gran figura, Shimi Okazaki, el delantero del Leicester de Inglaterra, fue campeón hace un par de años en la Premier League, tiene 33 años, es veterano ya y tiene números extraordinarios en la selección, 116 partidos jugados y 50 goles. ¿Qué se espera de este Japón? Un Japón que se para con un 3-4-3 como módulo matriz, pero que cuando defiende se para con un 5-4-1 y cuesta mucho, pero mucho entrarle porque cierra las líneas. El equipo de Hajime Moriyasu, el técnico, 50 años en el cargo desde el año 2018, viene de la sub-23, es decir, en una continuidad técnica en el proceso de este equipo japonés. Bien, mencionaban ustedes que estuvieron con Iván Zamorano, que está efectivamente oficiando de comentarista en una cadena de televisión. Respecto a Zamorano, a Reinaldo Rueda, el técnico colombiano, escuchemos la palabra de quien uno se olvida, es frágil la memoria, pero en su minuto era el goleador histórico de la selección, difícil que lo pillaran. Bueno, lo atrapó Salas ahí en el partido con Uruguay en el 2007 y sabemos la historia de Iván Zamorano. Habla respecto a Reinaldo Rueda. Ha tenido de dulce y de agraz. Yo creo que muchas veces los técnicos tienen este tipo de situaciones. Chile en algunos momentos ha tenido muy buenos partidos, en otros no tan buenos, pero bueno, hoy día viene lo más importante, ¿no? Hoy día viene la Copa América, que en donde realmente Chile tiene que salir a relucir su bicampeonato y decir, aquí estamos, somos los actuales campeones y queremos ver a Chile con muy buen fútbol, con un buen funcionamiento y sobre todo los muchachos sabiendo la responsabilidad que tienen. Palabra de aprovechemos a Zamorano, punto en común con Nicolás Castillo, jugó en el América, centro delantero, pepero. También tuvo palabras, muchachos, para Nicolás Castillo, que era la gran duda, Iván Zamorano, Pancho. Con Iván Zamorano, Christopher. Sí, efectivamente, causó sensación la presencia de Iván Zamorano. Recordemos que no solamente está siendo ahora de comentarista en una importante cadena televisiva, él es una leyenda de Chile y así lo entendieron todos los periodistas que estaban ahí, le hicieron muchas notas, habló sobre Nicolás Castillo, pero hizo énfasis en que él está muy confiado en lo que pueda llegar a ser Alexis Sánchez. Tiene mucha confianza en el delantero del Manchester United y por eso que Zamorano no solamente se refirió a esto, sino que se le preguntó por el rendimiento de Reinaldo Rueda y qué opina sobre el técnico de la selección nacional.
Sí, lo que se explicaba recién respecto a Castillo, se mantiene la duda. La buena noticia para Chile era que lo mantenían en el equipo, que no tendría que volverse, apostando a que va a estar disponible para el partido con Ecuador. Iván Zamorano. Sí, Nacho. Escuchemos a Zamorano sobre Nicolás Castillo. Que no es fácil, no es fácil ser el 9 de la selección. Creo que Nico lamentablemente ha tenido muchas lesiones, no ha tenido a lo mejor la continuidad que necesita un centro delantero para poder generar esta confianza, pero estoy convencido de que él el día de mañana va a ser el 9 de la selección. Él tiene mucho fútbol, tiene gol, tiene juventud, que eso es fundamental, y mientras él esté bien mentalmente, yo creo que puede andar muy bien. Esperamos que en esta Copa América en algún momento tenga la posibilidad y poder reencontrarse con algo tan maravilloso que es el gol. El delantero vive del gol, y si Nico se reencuentra con el gol, yo creo que va a tener muchas más posibilidades de poder titular. Ahora, lo llamativo, Nacho, César, de la conferencia de prensa de Rueda cuando habla de Castillo, es que dice, ojalá lo vamos a tener como alternativa en algún momento. Es decir, le baja harto la posibilidad a Castillo de estar, me imagino que por los informes físicos. Habla directamente de alternativa, es decir, aquí Vargas va a ser titular hoy, pero no solo eso, si Vargas está medianamente bien, va a ser titular toda la Copa, Pancho. ¿Y si Vargas se lesiona? Si Vargas se lesiona, uno dice, ¿estará Castillo en condiciones de jugar 90 minutos, por ejemplo? Pero ayer lo vimos entrenar por primera vez con el resto de sus compañeros sin mayores inconvenientes. No quiso confirmar la alineación, la van a saber mañana, a pesar de que la había dicho hace un par de días Rueda, no quiso confirmarla, pero ante cada pregunta individual, específica por jugadores, iba confirmando. No, Alexis, no sé si está para jugar los 90, pero da a entender que va a jugar. Lo de Pulgar, hubo una situación interesante. Cuando el Pato Muñoz le hace la pregunta a Pulgar sobre su situación de titularidad, Pulgar dice, sí, bueno, yo sé que vamos a jugar junto a Charles y Vidal, y le pega una mirada asesina Reinaldo Rueda, como diciendo, ¿y a ti quién te autorizó a dar el equipo en el fondo? Pero va a jugar. Entonces, la preocupación por el Nico Castillo tiene que ver con que no viene en el 100%, pero va a ser alternativa hoy día frente a los japoneses. Sí, claro, lo que pasa es que en este ítem, yo le comentábamos hace un rato también de que ya vimos a todos los otros equipos, ya vimos a todos, ya cuántos están calzando más o menos los otros 10 equipos que juegan esta Copa América. Y yo creo que la parte delantera chilena es una incógnita muy, muy, muy grande, porque, no sé, por ponerte un ejemplo, Uruguay con el 4-0 ya aparecieron Suárez y Cavani, ya Suárez y Cavani ya tienen uno cada uno, y uno dice ya, y tienen a más gente. En Colombia no anotaron ni Falcao ni Muriel, que Muriel se lesionó, se va a perder toda la Copa América, pero detrásito entraron Roger Martínez y Duván Zapata, uno cada uno, y tienen como, o sea, los equipos fuertes, ¿para qué decir Brasil, que tiene 6 delanteros de primer nivel, más Coutinho, digamos, ni siquiera considerando Coutinho, que hizo gol en el debut? Entonces, esa parte de arriba, a mí yo tengo unas dudas, pero fenomenales, con lo que puede hacer el equipo arriba, por lo que ha hecho el equipo con Rueda en todo este periodo, y por lo que vienen haciendo los referentes, digamos, porque Vargas sí, bueno, ya está bien, Vargas ha tenido una temporada más que aceptable, pero Sánchez no, y Castillo no sabemos si está o no está, no sé, yo creo y el resto son Ángelo Sacal con Juno Ferrer, entonces yo no sé, a mí me parece. Esas son dudas que se empiezan a disipar esta tarde, muchachos. Masiva, bueno, vive la colectividad japonesa en Sao Paulo, es muy grande, y hoy día, ¿será visita a Chile en el Morumbí para ver más japoneses? No lo sé, no sé si son mayoría. Sí entiendo, son la colonia residente más grande fuera de Japón, la que vive aquí en Sao Paulo, así que posiblemente haya muchos. Los periodistas son un centenar, arriba de un centenar. Es impactante el enjambre cuando dicen ya listo, los periodistas japoneses pueden entrar a ver la práctica. Un verdadero desfile. Tiene buena salud la prensa ya, Pato, ¿eh? La prensa nipona parece que goza, tiene más de 100 enviados especiales. Se pasaron, sí, Chen. Eso, sí, eso también. Bueno, un país grande también, ¿no? De muchos millones de. Sí, decía eso, que son muchos. A las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, hora de Chile, las 5 de la tarde de acá, se abren las puertas del estadio Morumbí. La selección chilena tiene una activación esta mañana en el gimnasio. Charla técnica, almuerzo, descanso y bus rumbo al estadio para jugar su primer partido de la Copa, compañeros.
Bien, pues entonces el trabajo de Patricio Muñoz, de Francisco Sagredo, Christopher Antunes en Brasil, en Sao Paulo, donde hoy día 19 horas el kickoff bonita previa les va a ofrecer la 9-2-1 para los últimos dos equipos que falta por descubrir en esta Copa América. Han jugado todos, salvo Japón, salvo Chile, partido esta tarde, que nos vaya muy bien. Pato, Pancho, Christopher, un abrazo grande y éxito. Dale, Nacho, éxito para ti también, para César, para toda la gente. Ojalá que tengamos una gran jornada hoy día desde muy temprano con Deportes en Agricultura, con la previa, el partido y después el análisis post. Esperamos triunfo de Chile frente a Japón en el debut. Chau, chau, muchachos. La Pampa, abrazo. El desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Oye, pelado, ¿y si vamos a la playa a correr una ola? Ya, po. ¿Cachai cómo llegar? Sí, po. Tenemos que cruzar el lago, una roca gigante, subir el volcán, rodearlo, y al otro lado está la playa. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Desde 11.990.000 pesos masiva. Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel-CL. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti. ¿Cómo desarrollar mi negocio? Buscar. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Te presentamos Digital Market, la primera tienda online de soluciones digitales para tu negocio de teleempresas. Para agilizar tus procesos, digitalizar tu forma de trabajar y conocer las herramientas digitales según tu tamaño y necesidades. Conoce más en entel.cl/digitalmarket. En teleempresas, tus posibilidades son infinitas. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo y te acompañamos en cada nuevo desafío. Compadre, este mes inauguro la segunda sanguchería. Me inscribí en la maratón de Nueva York. Amor, ¿qué te parece este auto ahora que seremos papás? Por eso, en Banco Security facilitamos tu vida abonando tu crédito de consumo en 24 horas con una tasa imperdible. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta personalizada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Beneficio válido para clientes con créditos aprobados por Internet. Volvemos, señores, para seguir hablando acá en Deportes en Agricultura. Si estás en Iquique, visita el Museo Corbeta Esmeralda, obra patrimonial donada por Collahuasi, que replica la insigne corbeta chilena del combate naval del 21 de mayo. Collahuasi somos mucho más que cobre. Y Viteles Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra web, vitel.cl. Momento de escucharlos a ustedes, señores. Esto es nuestro WhatsApp, que dice el público que nos escucha. Muy buenos días al panel. Saludos cordiales. Cristian Miranda. Hoy se estrena nuestra querida roja querida, amada por todos los futboleros, y le va a irle bien. Yo era un pesimista que el nivel de Chile no iba a estar acorde a la Copa América, pero como están los partidos, creo que le va a irle bien. Nacho Valenzuela. Hola. Buenos días a todos los oyentes de Radio Agricultura. Hola, Rogelio por acá. Esperamos que hoy día la selección los dé una felicidad, esperamos que los jugadores se unan y jueguen un buen fútbol. Buenos días, jóvenes panelistas. Buenos días, joven. Buen inicio de semana. Es joven. No seamos tan triunfalistas en torno al partido de hoy día con Japón. Recordemos qué nos pasó con Colo-Colo con Delfín, con Colo-Colo Católica de Ecuador. Y el más triste recuerdo, Chile-Paraguay. Hola amigos, soy Elena, buenos días. Señora Elena, feliz día a los papás atrasados. Muchas gracias. Hola, igual. Lo que quería decir yo es que, ¿por qué volvemos a empezar de nuevo los triunfos morales? Muy buenos días, muchachos. Ángelo Toro. Buenos días, Ángelo. Ignacio, por acá. Selección chilena, hoy día debuta, hay que apoyarla sí o sí en nuestra selección, sea como sea. Muy buenos días al panel, saludos a todos ahí. Ignacio,
Patito no está, mi amigo Olmos. ¿Cómo le va? Por allá en Brasil a Patito Muñoz. ¿Ve? Y a Camaño. Muchos saludos, que estén bien. Llamo para desearle que a la selección chilena nos vaya bien hoy día, que ganemos y juguemos bien. Eso no me quería decir. Saludos, Omar de Valparaíso. Porque con tecnología tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales al contratar desde dos líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planesempresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Esta Copa América la jugamos con los mejores. La jugamos con los originales. Usa repuestos y accesorios originales y obtén el máximo rendimiento de tu auto. Iberocar Repuestos Express es el distribuidor oficial de repuestos y accesorios originales de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Mitsubishi, SsangYong, MG, Chery, Peugeot, Nissan, Hyundai y Mahindra. Encuéntranos en nuestros 7 locales de Santiago, Maipú, La Cisterna, Las Condes y La Florida. O visítanos en repuestosexpress.cl y cotiza tu repuesto online. Olé, 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 en tu futuro me orienté. Olé, 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 con renta vitalicia me pensioné. Oh, soy de con futuro, me asesoraron y me pensioné. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si necesitas orientación y asesoría para pensionarte, encuéntrala en confuturo.cl o en nuestras sucursales en todo el país. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Oye, ¿a quién metería el partido? No tenemos recambio. ¿Dónde está la nueva generación? ¿Cómo que no? Tenemos la nueva generación de adhesivos cerámicos. ¡Tenemos Cadena! Pegamos fuerte y hacemos la jugada maestra sobre tus pisos y muros. Cadena es tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento. Esta Copa América Brasil 2019 la vivimos juntos con Cadena. La mejor jugada en adhesivos cerámicos de nueva generación. Cadena, maestro en adhesivos. Saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai HD35, HD35 Lite o Solati H350 Cargo Van y elige pagarlo en 12, 24 o 36 cuotas desde 0% de interés. Visítanos en nuestras sucursales o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Vigencia promoción hasta el 30 de junio 2019. Términos y condiciones en www.hyundaicamiones.cl. Panini te trae el nuevo álbum de stickers Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Busca en los sobres a tus jugadoras favoritas y vive la experiencia de este mundial junto a esta fabulosa colección. Encuéntralos en tu punto de venta más cercano y en panini.cl. Y ahora lo que tanto hemos esperado. Llega por fin la banda Revolución del Sabor. Se presentan en el escenario principal del Festival de las Cosas Ricas, Los Jamones. Más sabor, sándwich, pierna, jamón, ahumado artesanal, jamón, acaramelado, jamón, super cerdo, jamón. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel-CL. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Somos Deportes en Agricultura. Es la jugada maestra con casinos integrados. Lleva tu comida con sabor de hogar a tus colaboradores a través de todo Chile. Platos preparados y menús para satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate mejor en casinosintegrados.cl. El último partido de la jornada de ayer, Uruguay 4, Ecuador 0. Gran partido grande, los delanteros celestes. El análisis del maestro Oscar Washington Tavares después de su estreno goleador frente a la selección ecuatoriana. Recuerden que son equipos del mismo grupo, sentadito, patitas arriba, estaba muy cómodo, mostraban, enfocaban al maestro Tavares, que lanzó lo mejor que tenía la cancha y así le fue. Ahora sí la palabra de Tavares.
Si hubiéramos ganado 1-0 estaba bien. Y si no hubiéramos jugado perdidos también, porque yo creo que los partidos iniciales de un torneo son los más difíciles. Está lleno de incertidumbres. Muchas veces ustedes los periodistas no las tienen porque no les va nada en esto. Y dicen quién es favorito, quién va a ganar, hasta favorito para ganar la copa, todas cosas que no tienen demasiado sentido en pensarlas antes de jugar. Inclusive después de jugar un partido tampoco. Yo estoy contento por el resultado, por algunas cosas que vi, como cosas buenas a firmar, y también con otras que vi que son para mejorar. Pero muy significativa una Copa América para nosotros, para los uruguayos, y queremos estar a la altura. Todavía no logras vender tu auto, no sufras más. En vendenautoauto.com compramos tu auto usado de forma rápida y segura. También en Mall Plaza Vespucio, que dijo el técnico perdedor, que dijo el Bolillo Gómez. Preocupación, el viernes será rival de Chile, el colombiano. El Bolillo Gómez, que entrena ahora Ecuador. Todos los que estamos aquí hemos sido goleados, ellos también han sido goleados. Todos hemos tenido dificultades. Este es un mal partido, un muy mal partido. No se puede borrar, pero sí se puede seguir trabajando y trabajando para elaborar mejor situación en el próximo partido. Eso, anímicamente, venir a las copas es muy bueno, estar en la selección es muy bueno, ir a la Copa del Mundo es muy bueno, ir a la Copa América es muy bueno, pero es muy difícil. Y esto es para hombres. Y aquí es donde tenemos, como dije anteriormente, que demostrar todos que somos hombres y que somos capaces de cambiar la imagen del próximo partido. Lo que necesitas para tu jardín a un solo like, sigue Stihl en Instagram, Stihl-CL, y Facebook, Stihl-CL, y disfruta tu jardín con los consejos y novedades de un experto en tu móvil. Lo necesario para vivir al máximo tu jardín. Una razón más de por qué seguimos siendo tecnología alemana más cerca de ti. Pero ojalá que no cambie mucho la imagen de Ecuador para su siguiente partido con Chile. Así que mientras se mantengan ahí, está bien por lo menos para nosotros. Fue un partido desgraciado para los ecuatorianos, que sufrieron una expulsión relativamente temprana en su lateral derecho, Quintero, lo que desniveló aún más un partido que Uruguay de todas formas tenía, o donde estaba jugando mejor. 4-0 fue finalmente ese partido, dentro de una serie de inicio de la Copa América donde el VAR ha tenido un protagonismo importante, y también la aplicación de las nuevas reglas que suponen ciertas interrupciones del juego que los hinchas quizás no estaban acostumbrados a ver. Especialmente notorio fue en el partido de Uruguay con Ecuador, por ejemplo, las veces que el árbitro debió parar el partido porque la pelota rebotó en él. El rebote en el árbitro, que uno aprendió de chico que árbitro es cancha, y si la pelota rebotaba en el árbitro da exactamente igual. Ahora eso cambió, tiene una serie de reglas específicas. Las que se aplicaron en el partido con Uruguay fue de que cuando la pelota rebota en el árbitro y la pelota cambia de posición, es decir, la tenía el equipo A, rebotó en el árbitro, pasó al equipo B, el árbitro estaba obligado a detener el partido, dar un picatierra, pero no el picatierra tampoco que estamos acostumbrados, que era picatierra a disputarse el balón, sino que un picatierra específicamente a favor del equipo que tenía la posesión antes del rebote del árbitro. Entonces, ese tipo de reglas, que son bastante, son hasta largas de explicar, digamos, verbalmente, van conspirando un poquito contra el ritmo de los partidos, en unos más que en otros, pero yo creo que eso ha sido notorio en este arranque de Copa América. Sí, sobre todo en las transmisiones, el tema del VAR, los cobros han estado bien, o sea, han servido para que se aplique lo que tiene que pasar, empero el procedimiento, el librito es muy largo, entonces te deja todo frío. En las transmisiones solo se sigue al árbitro y ese diálogo y esa revisión, y eso lo hace más lento. Fíjate que en primeros tiempos descuentos de 4 o 5 minutos que no se da, sí, que no son que habitualmente cabe 1 o 2, exacto, los primeros tiempos. Eso ha pasado. La debacle en Ecuador entonces se compara con la de Argentina, donde hay obviamente mucha preocupación por la derrota del equipo de Scaloni en el estreno contra la selección de Colombia. Les quiero contar que Panini te trae el nuevo álbum de stickers Copa Mundial Femenino de la FIFA Francia 2019. Busca en los sobres a tu jugadora favorita y vive la experiencia de este mundial junto a esta fabulosa colección. Lo encuentras en tu punto de venta más cercano y en panini.cl. Y encontrémonos también con Messi, que dijo después, el astro argentino, de esta derrota frente a la selección de Colombia en Salvador de Bahía. Palabra de la Pulga. Primer tiempo le dimos la iniciativa a ella, quizá quedábamos lejos del arco de ellos cuando recuperábamos, así todo, a pesar de que ellos tenían la pelota, ocasiones claras no tuvieron,
y en el segundo tiempo, cuando dimos un paso adelante, cuando empezamos a presionar un poquito más arriba, a tener la pelota, a controlar el partido, llegó el gol de ellos. En el mejor momento nuestro, de un pelotazo, nos hacen un golazo y bueno, después costó. El único plan realmente libre para tu negocio lo tienen Teleempresas, con gigas y minutos libres, sin restricciones, por solo 21.990 pesos mensuales al contratar desde dos líneas en entel.cl/planesempresa. Entel Empresas. Otra de Messi, otra de La Pulga. No está fácil, está colista en este minuto el conjunto argentino, por lo tanto, tiempo para lamentarse no queda. Lo vamos a tomar como un aprendizaje para lo que viene, sacar cosas positivas y seguir creciendo. Creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos, eso es lo más importante. Obviamente no es fácil empezar con una derrota cuando son esta competición así, pero bueno, ganando a Paraguay nosotros no volvemos a acomodar, y esa es la idea de todo, no bajar los brazos, sino pensar en lo siguiente, sabiendo de lo que significa esta derrota. Obviamente no es que no nos importa perder, sí, pero no hay tiempo para lamentarse, sino para mirar adelante. Claro, fue significativo lo de Messi, que terminaba el partido y con dos jugadores de argentinos todos con un tarro impresionante, digamos, saliendo por la zona mixta. Messi se paró y conversó largamente con los medios, con las radios, con la televisión, con la prensa escrita. Dio la cara, quiero decir, Messi, que recordemos, la última vez que jugó este torneo, el año 2016, terminó renunciando a la selección después de la final, digamos. Ahora se ve un Messi más, entre comillas, maduro, digamos, o por lo menos asumiendo desde el comienzo la responsabilidad que le toca como capitán del equipo, un equipo que, como él dijo, lo pilló el primer gol de Colombia cuando mejor jugaba, que fue en ese arranque el segundo tiempo, pero en realidad Argentina mejor jugó como 10 minutos, ¿no? Fue todo lo que hizo bien en un partido lamentable de los argentinos, que claro, tienen, como decía Messi, la posibilidad de rehacerse con Paraguay, que ayer mostró algunas dudas también importantes en su partido contra los cataríes. Y fue un empate 2-2. El Toto Berizzo, el técnico de la selección paraguaya, tuvo también el tiempo para analizar el partido, para desgranar minuto a minuto lo que ocurrió con su equipo. Lo ganó 2-0, pero fue empate. ¿Justo o no, Berizzo? Un empate creo que es justo. Realmente hemos hecho cosas a favor. También nuestro rival ha hecho cosas en la segunda parte. Encontraron el gol y se metieron en el partido. Perdimos el control del medio del campo. Cuando queremos reaccionar, nos convierten. Creo que el gol fundamental es el 2-1, donde Qatar se mete en el partido en un segundo tiempo donde estábamos jugando muy bien. Y en la segunda parte ajustamos todo ese sistema. Presionamos bien, no recibimos nada en contra. Después construyen un gol con una muy buena asociación donde empatan. Por los méritos y desméritos de cada uno, creo que el empate es justo realmente. Bueno, hoy día un partido, Chile-Japón. Mañana los dos partidos del grupo A. El miércoles los dos partidos del grupo B. El jueves un partido del grupo C, el de Japón-Uruguay. Y el viernes un partido del grupo C de Chile con Ecuador. Lo que sí es todos los días es disfrutar del jamón super cerdo. ¿Escuchaste a la banda Revolución del Sabor? Nos trae sus cinco exquisitas variedades, los jamones de Super Cerdo. Para probarlos en el desayuno, en la once, cuando quieras, la banda de los más ricos, los jamones Super Cerdo. 7:48, somos la 921 y los escuchamos a ustedes en nuestro WhatsAppón. Hola, muy buenos días, amigos de Radio Agricultura. Hola, llamamos para saludarlo y para desear a la selección chilena un buen resultado. Hola, amigos del panel, buen día. ¿Cómo está, amigo? Luis de Quilicura. Yo creo que hoy día nos va a ir bien. Tengo fe a la selección, como siempre he tenido en los buenos y malos partidos. Hay que apoyar. Hola, buenos días. Hola, José de Noviciado. Hola, José. Me encantaría que la selección ganara y que Rueda tape la boca, porque eso sería. Buenos días a todo el panel de Radio Agricultura. Ernesto de Estados Unidos. ¿Y? Y quería desearle a la selección chilena que comienza hoy un buen comienzo y un triunfo, pero no podía dejar de lado de comentar la descollante actuación de Christiane Edler en el Mundial Femenino. Se pasó, aquí la llamaron la mejor portera del mundo. La alegría es igual que la pena, como dos personas en el mismo. En la vida todos somos jugadores. Todos tenemos una función distinta en la cancha. También existen aquellos que nos guían y orientan para tomar la mejor decisión para ganar el partido. ¿Y tú? ¿Cómo jugarás tu próximo partido?
Si eres un jugador de 60 o 65 años y aún no sabes cómo pensionarte, ingresa a Confuturo.cl y recibe asesoría y acompañamiento en todo el proceso para tomar la mejor decisión. Compañía de Seguros Confuturo, un Chile con futuro. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl. Sí, quiero vender el auto, pero primero tengo que levantar la prenda, arreglarle un toponcito y después cruzar los dedos para que alguien me llame. No sufras más. Vende tu auto con confianza y libertad. No pierdas tiempo y con total seguridad. En una hora el efectivo tú te... Ingresa a venderostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En venderostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. venderostuauto.com. Hora de almorzar. Ah, no, yo paso, no voy. Oye, pero si ahora tenemos casinos integrados, que es como si la comida la hiciera tu mamá. ¡Oh, excelente! Oye, ¿y puedo pedir repetición también? En Casinos Integrados tenemos 25 años entregando todo el cariño y sabor de hogar a tus colaboradores. Ofrecemos gran variedad de menús para satisfacer todas las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl. Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa. La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. En Hotel Regal Pacific estamos orgullosos de ofrecer nuestras modernas habitaciones con un ambiente acogedor y diseño que otorga un espacio cálido y atractivo. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl. Oye, pelado, ¿y si vamos a la playa a correr una ola? Ya, po. ¿Cachai cómo llegar? Sí, po. Tenemos que cruzar el lago, una roca gigante, subir el volcán, rodearlo y al otro lado está la playa. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada. Solo hace su trabajo. Desde 11.990.000 pesos masiva. Mitsubishi Motors. Drive your ambition. ¿Cómo desarrollar mi negocio? Buscar. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Te presentamos Digital Market, la primera tienda online de soluciones digitales para tu negocio de teleempresas. Para agilizar tus procesos, digitalizar tu forma de trabajar y conocer las herramientas digitales según tu tamaño y necesidades. Conoce más en entel.cl/digitalmarket. Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo y te acompañamos en cada nuevo desafío. Compadre, este mes inauguro la segunda sanguchería. Me inscribí en la maratón de Nueva York. Amor, ¿qué te parece este auto ahora que seremos papás? Por eso, en Banco Security facilitamos tu vida abonando tu crédito de consumo en 24 horas con una tasa imperdible. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta personalizada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Beneficio válido para clientes con créditos aprobados por Internet. 7 de la mañana con 53 minutos, la selección chilena de fútbol, la selección femenina, perdió 3-0 contra Estados Unidos en el Mundial, fecha número 2. En ese grupo, Estados Unidos y Suecia están clasificados a octavos de final. Tienen que definir quién va a ser primero en el partido que tienen entre sí. Y la selección chilena opta un tercer lugar. Tiene que mirar a otros grupos, donde varios equipos tienen puntos, al menos. Chile tiene 0. Pero la opción es golear a la selección de Tailandia. Lo que le queda en una selección que, digámoslo, pese a perder, gran, pero gran figura, Christiane Endler. ¿Cómo ataja Christiane Endler? Reconocida en la FIFA, en la página de la FIFA. En fin. José Letelier analizó la caída frente a las estadounidenses. Sin duda que nos hemos enfrentado, creo que, si no el mejor, está entre eso. Estados Unidos fue muy superior en todas sus líneas. Tratamos de contener
los avances de esta poderosa selección. Fueron determinantes en el juego aéreo y también tuvimos una arquera que nuevamente nos resuelve muchos problemas. Iberocar Repuestos Express, tu distribuidor oficial de repuestos y accesorios originales de las marcas. Visita repuestosexpress.cl y cotiza en línea tu presupuesto o tu repuesto. Chile se la va a jugar en todos los terrenos como la nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada, 11.990.000 pesos masiva. Ese es el test de Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition. Cristiana Endler, la arquera chilena, y el análisis después de esta participación chilena en el Mundial. Sin duda vamos a ir a buscar los 3 puntos sí o sí, tenemos que obtener una victoria, no nos vamos a conformar con menos de eso. Lamentablemente nos tocó un grupo muy difícil, lo sabíamos desde un principio, pero vamos a luchar hasta el final, todavía tenemos opciones de clasificar, vamos a ir por esos 3 puntos y creo que tenemos grandes opciones de terminar bien. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo y te acompañamos en cada desafío. Facilitamos tu vida abonando tu crédito de consumo en 24 horas con tasa imperdible. Banco Security, quieres, puedes. Llegó el momento del cambio. Cámbiate a Cadina y da un paso a la nueva generación de adhesivos cerámicos, la jugada maestra para pisos y muros. Cadina es maestro en adhesivos. 27 segundos para que termine el programa, César Olmos. No, claro, que se comienza a definir el Mundial Femenino, la fase de grupo. Hoy día termina en el grupo A y el grupo B. Con eso van a quedar claros qué puntaje tienen los terceros de cada uno de esos grupos. ¿Qué nos conviene? Rápidamente, nos conviene que Francia le gane a Nigeria, ojalá por harto, yes, y que España le gane a China, ojalá por harto, para que queden 2-0 ahí, pero con malita diferencia de gol y con 3 puntos. Esta mañana Marin Cilic será rival de Cristian Garín en Queens sobre césped antesala de Wimbledon. Vamos a estar obviamente contándoles cómo le va, la suerte del número 1 de Chile, y por la tarde más análisis, más contactos con Brasil, antesala del Chile-Japón. Se juega en Sao Paulo, nosotros nos vamos. Y le dejamos invitado que continúe a 9-2-1. Gabriela Valenzuela ya los informa en la mañana interactiva de Agricultura. Adiós. Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Casinos integrados, el sabor casero llevado a tu empresa. Compañía de seguros con futuro. Un Chile con futuro. Iberocar Repuestos Express es el distribuidor oficial de las marcas. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Súbete a la nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Los jamones de Super Cerdo, la banda de los más ricos. Cadina, maestro en adhesivos. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.